Okay, acá tiene un seguro la marcadora que sale de los dos lados. Mientras no vean el arillo rojo, no pueden disparar. Y cuando ven el arillo rojo, okay, ya dispara. Ya pueden disparar. Okay. Casi me pegaban hace ratito. ¿No? Aguanta. Aguanta. Tres. Amigos, estamos de vuelta con un nuevo video para el canal. El día de hoy vamos a un juego bastante increíble, sobre todo de mucha adrenalina. Vamos a ir a jugar gocha y no solo venimos nosotros, sino que vienen más banda en la parte de atrás. Y ustedes se preguntarán, ¿qué pasó en la cabeza del Robocop? Ya no soy Robocop, güey. Yo soy el Garrobo cibernético. ¡Ey, Gordito, gordito! ¡Pues quítate esa ¿qué madre! ¡Ey, tío Gordito! ¿Qué es una corona? ¿O qué pedo que...? Pero, yo soy punqueto, ya, ¿no? Ya no es ese... Ya es tío Gordito, pero eres rockero, güey. Así que, amigos, el día de hoy nos dirigimos a un lugar que es especialmente hecho para este tipo de juegos. Vamos a Gocha Recoil. Vamos a ir a pasar un buen rato, una buena tarde, y sobre todo a ponernos bien bélicos. Hay chavos que nos están esperando ya en el campo de juego, así que pues en un momentito llegamos y les mostramos qué show se va a armar. Lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. La tarde de hoy venimos a Gocha Depredadores. Estoy con mi amigo Joaquín, él es el encargado de este lugar. El día de hoy nos vamos a divertir, la vamos a pasar muy chingón. Y sobre todo, dinos qué vamos a encontrar en este lugar. Bienvenido a Gocha Depredadores. Esta es la sucursal Poniente, estamos justo al lado de la tienda Walmart. En este complejo deportivo de paintball tenemos tres escenarios. Este es el escenario táctico, el escenario de speedball, que es el atractivo innovador, ¿no? Exacto, ahí donde van a jugar. Y el campo selvático. Y amigos, vamos a entrar a divertirnos. Vamos a ver qué nos tienen preparado, porque nos dijeron que nos tienen una gran sorpresa. Así que amigos, vamos a divertirnos. Amigos, hemos llegado ya a las instalaciones de Gocha Recoil y estamos en uno de los campos. Ya va a empezar este show del Gocha y sobre todo traemos una energía muy muy chingona. Una cosa, tenemos una dinámica que vamos a armar el día de hoy. Van a ver 4 francotiradores en la parte de enfrente y los demás vamos a tener que correr hasta llegar en donde están los francotiradores. Llegando a esa parte, estamos libres. Y sobre todo vamos a ver quiénes son los más ágiles. Vamos a ver quién tiene esa destreza de poder evitar estos disparos, que hay 4 tiradores que son muy buenos, que la puntería de ellos es 100 de 100. Se los voy a mostrar en este momento. A darle. Es hora. Arma. Hora del juego, que comience el juego. Amigos, ya estamos listos, ya aquí ven, el compa Mocos ya está listo, ya trae su, chaleco, ya trae su casco y aquí están probando, están haciendo la prueba de todas las pistolas que tenemos acá. Esto es un cilindro, ¿verdad? Cilindro de aire. Aire comprimido. Aire comprimido, ok, y aquí están, vean, ahí está el tanque, que pueden rellenar. Y aquí están todos los tanquecillos. Esta es la forma en la que se coloca, vean. Listas para empezar a jugar. La prueba de calidad. ¿Ya estás listo? Ya estoy listo, pero padrino gato, ya listo. Lo ves, ya. ¿Cuánto? Del 1 al 10, ¿qué están listos? Al 100 ya quieren entrar, ya, cotorrea. Ok, acá tiene un seguro la marcadora que sale de los dos lados. Mientras no vean el arillo rojo, no pueden disparar. Y cuando ven el arillo rojo, ok, ya dispara.
ya pueden disparar, sí, ¿ok? Entonces se las entrego con seguro y ya cuando vayan a jugar, perfecto, le quitan el seguro. Ahí está, amigos, ya nos dieron indicaciones. Aquí están los cuatro que van a tirar al bagüicho. Disfrútenlo. Bacimpa, ¿quién más? Yo. Diego Gordito, venga, los que ya están para disparar, se vayan al campo de una vez. Hacia abajo, hacia para abajo, que no nos vayamos a lastimar. Y dentro del campo ya podemos tener el arma hacia arriba. ¡Tengo miedo! Amigos, ya estamos casi listos para empezar a jugar. Aquí la banda de depredadores está forrando el campo para que no se escape ninguna bala, ya que allá hay otro campo. ¿Todo al 100, carnales? ¿Todo chido? Todo bien. Ya armando los últimos detalles, aquí está la bandita. Qué chingón, ¿eh? Para la retita. Ahorita vamos a hacer la dinámica. La dinámica va a ser que en la parte de acá, en la parte de aquí arriba, van a haber cuatro tiradores. Los demás vamos a ser corredores y tenemos que llegar a la parte final para ya estar libres. Todos estos obstáculos nos van a servir para poder esquivar las balas. Vean, obstáculos bastante grandes. Aquí están. Sí nos cubren todo y hay de diferentes formas. Tendremos que llegar hasta la parte de allá en la que van a estar los tiradores y tenemos todo este campo para poder lograr cruzar y estar a salvo al 100%. Así que en un momento más ya vamos a estar todos equipados, los francotiradores en su lugar y esto va a comenzar. Bueno, yo gordito, Kevin, Simpa, somos los elegidos de encargarnos que estos cabrones no invadan nuestras tierras, ¿eh? No están robando los borregos, las vacas, las gallinas. Y yo pensé que era un chupacabra, pero no. Ya veo que son esos infelices, malditos, que están pasando a nuestras tierras, tío gordito. Sí, ya hay que poner un alto. Ya los caché. ¡Vamos! ¡Hay que eliminarlos! Entonces, tío gordito, abusado. Hay muchos que son muy hábiles. Entonces, visión y puntería, ¿eh? Entonces hay que tener ojo, ojo de halcón, puntería. Okay. Porque hay unos que son muy hábiles, ¿eh? Hay unos que son polleros y yo tienen, los tengo en la mira, tienen, okay, tienen esa agilidad de cruzar rápido. Okay. Entonces, tiburito. Sí, yo tengo 10 años en la Armada de México. Yo en la Marina. Yo me expulsaron por tatuarme. A mí pero vamos a eliminar, vamos a eliminar a todos. Venga, esos. Venga, venga, varios años a todos los que roban venga, la vaca. Una, dos, tres, venga. ¡Venga! ¡Estamos listos! ¡Juego en 3, 2, 1, juego! ¡Dale, dale, dale! ¡Corre ya! Amigos, están disparando demasiado, no se pueden ni correr, vean. Apenas si pueden pasar. Vamos a intentarlo. ¡Nos movemos! Amigos, solo se escuchan los disparos y ya no te puedes mover ni siquiera. Allá están los demás. Se puede, ahí cruzó, ahí cruzó nomás. ¡Cruza, mocos! Y se escucha, no sé si se te alcanza a escuchar, pero está fuertísimo. Déjame tener. Ahí está el Simpa, el Simpa, el Simpa. Ahí hay uno, mira. Aguante, aguante, Catarola. Amigos, está súper difícil, no se puede ni pasar. Solo se escuchan los disparos. Voy, 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 voy. ¿Te vieron? Uy, el niño, el niño. Estuvo bastante cerca de disparar. ¡Cuidado! ¡Ahí atrás! ¡Uy, buenísima, Javi, buenísima! ¡Otro verga!
¡Ya, güey! ¡Suéltala! ¡Corre, güey! ¡Corre, güey! ¡Pasado, faltaba el hijo! ¡Yo ya había pasado! ¡Ey, no! ¡Cuando ya dicen van por ellos! ¡Mira, yo ya había pasado, verga! ¡No, tú, muy grita! ¡Ah! Amigos, vamos a empezar la última ronda. Les quiero mostrar que nos van a prestar dos juguetes totalmente diferentes a los que tenemos acá. Estos son de categoría ya profesional, vean. Guáchense. Estos juguetitos nos van a prestar ahorita que lanzan 12.5 por segundo. O sea, aquí entran ¿cuántas balitas entrarán? 200. 200. ¿Y se pueden disparar hasta cuántas en un solo disparo? 12 balitas por 12 segundo. 12 balitas por segundo, no. Imagínense. En las normales podemos disparar un poco más lento. Okay. Estas son electrónicas y los disparos son más rápidos y sobre todo... Yo creo que ha de doler más. Esto ha de doler más. ¿Cómo lo ves, Wicho? Nos van a prestar dos juguetitos de estos. Se ve que estos juguetitos, amigos... Va la bala a una velocidad el doble, yo creo. Porque con las que estábamos se sentía muy chido. Pero esta ya vimos la velocidad que manejan las balas, no es otra onda. Entonces, aguas a quien le vamos a dar. ¿Qué con es? Estos, con son estos chavos que están acá. Esos todavía van a estar a correr. Van a correr. Tienen que correr. No saben qué onda. No, tú vas a correr. Tú ya eres el último. ¿No? Ah, no, sí, sí. Tú vas a correr. Tú vas a correr. No, voy a tirar. Se vuelve a correr. Él va a tirar. No, no, va a correr. Vas a correr. Va a correr. Va a correr. Ese va a tirar. Así que, amigos, ya están preparadas, ya están listas. Nos vamos a ir a colocar en otro set totalmente diferente. Y esta va a ser la última ronda. Sin más que decir, vámonos. Amigos, en este momento nos estamos colocando en la parte más alta de este lugar. Ya estamos aquí, Wicho viene adelante. ¿Listo, Wicho? Estamos listos, amigos. Nos lo chingamos, les dije tenemos que tenemos unas tenemos unas super armas y sinceramente tenemos que aprovecharlo. Y mira, aparte tenemos municiones, ya tenemos municiones. O sea, estamos acá. Bien cargados. Bien cargados. Y tenemos estas chuladas. Uf, papá. Mira, a ver. Listo, ya tenemos libre. Ahora, primero. Ahí está. Uy, se nos unió uno más. Los chavos están en la parte de allá, vean, allá están. Tienen que cruzar, tienen que atravesar todo. Listo. Y poder entrar a la casa. Ya estamos listos. ¿Estás listo, Andrés? Listo. Listo, venga. Ya allá están todos. Vean, allá están todos. Allá están gorditos. Vean, allá están todos. Ya se están colocando, así que... Empezar, chavos. Ya estamos colocados en el lugar. Nosotros teníamos pensado colocarnos en esta parte porque nos da más visibilidad. Pero nuestro amigo nos trajo en la parte más alta de este lugar. Wicho, lo vamos a tener ahora sí que de frente. A cara de perro. Checa el panorama. Fíjense. La diferencia que había allá es que tenemos una altura no tan alta. No tan alta, exacto. Aquí prácticamente como pues, francotiradores. Francotiradores, vean, amigos. Les quiero mostrar. Este es el equipo que yo traigo. Aquí traen las municiones. Ahí está esta bebé que yo traigo. Y los premios van por allá y todos están en la parte de allá. Yo creo que me voy a colocar. Tú te colocas acá. Yo me voy a colocar un poquito más allá por los chavos que se vayan a ir del otro lado. Así que vamos a colocarlo. Izquierda, izquierda, izquierda. ¡Ey! Ustedes son izquierda, nosotros derecha. Listo, listo, ahí téngalos, ahí téngalos. Recarga, Wicho, recarga tú primero. Despacio, tranquilo, tranquilo, recarga, recarga, recarga. Recargo, recargo, recargo. ¡Muévanse, salgan!
sobres, aún tengo. ¡Salga, perra! ¡Salgan! ¡Eh! Hazme, ábreme, ábreme. Ponte el whistle. Ya, pasa, Simpa, pasa. ¡Ey, no mames! ¡Listo, ya acabó! Amigos, hemos llegado al final de este video. La verdad que estuvo bastante chingón. Vamos a jugar a Leo y a toda la bandita que está aquí atrás de nosotros. La neta, súper rifado. Los juguetes que traen ellos están demasiado alterados, súper, súper alterados. Y la verdad que está muy, muy chingón. Leo, ¿dónde estamos ubicados para que la gente que quiera venir a echar el cotorreo, pues ya se ubique y venga súper fácil? Bueno, pues estamos ubicados. Se llama Gocha Depredadores. ¿Okay? Dentro de las instalaciones está Gocha Depredadores. Nosotros estamos ubicados en la 20. Esquina Boulevard Belisario Domínguez. Como referencia estamos al lado de Walmart. Al lado de Walmart, amigos, así que ya saben, si quieren pasar una tarde excelente, un fin de semana súper chingón, vengan aquí a Gocha Depredadores. Y también tenemos las canchas de Gocha Recovery. De verdad que muchísimas gracias ahí que nos invitaron y que nos dieron la oportunidad de estar aquí, disfrutar este campo que está de lo más chido. Mi Leo, muchísimas gracias, no. Ya los vi jugar a ustedes y la neta que no tiene comparación. Así que, amigos, ya saben, vamos a estar viendo en un próximo video, quizás en una nueva aventura, en un nuevo viaje, no sé qué nos depara el destino, pero vamos a estar con toda la actitud. Así que, amigos, nos vemos. Hasta la próxima.